Hola, ¿cómo están? Yo soy Sara. Bienvenidos a un nuevo video de No Te Comas a Tu Perro. Amigos, para el video de hoy me voy a poner a leer los comentarios más horribles que me han dejado en mis videos. Porque, no lo sé, la verdad no sé si sea una buena idea. La realidad es que la mayoría de ustedes son personas muy lindas que me apoyan mucho y me dejan comentarios muy bonitos, pero también hay algunos de ustedes que tienen su corazón podrido y me dejan comentarios muy feos, ¿ok? Así que me di a la tarea de checar todos los comentarios de todos mis videos y seleccioné los mejores comentarios, los más horribles, los más groseros, los más chistosos, y eso es lo que vamos a hacer hoy. No sé si estoy preparada, no sé si estoy lista. Lo que sí sé es que esto va a dañar tanto mi autoestima. Desde hace tiempo he tenido ganas de hacer este video y no encontraba una buena excusa o pretexto para hacerlo. Aparte de que tengo miedo porque probablemente termine llorando. Me encanta ver los videos en los que las personas leen los comentarios horribles que la gente deja sobre ellos. Siento que es una buena forma de mantenerte humilde, de mantenerte con los pies en la tierra, de no creerte mucho, de recordar que hay gente a la que le cagas, ¿ok? Entonces, acabamos de llegar a los 200,000 suscriptores en el canal y pensé que a lo mejor sería una buena forma de celebración. La verdad es que contemplé ponerme un poco borracha para hacer este video, pero no sé si sea la mejor opción, porque probablemente si estoy borracha y hago esto me ponga a llorar. Entonces, en lugar de beberme una cerveza, lo que hice fue hacerme un café helado. Espero que estén listos, yo todavía no lo estoy, pero bueno, sí. ¡Vamos a comenzar! En un video que subí hace tiempo, que son 5 razones para ser veganos. Por cierto, ese video ya no existe, lo tengo privado porque hasta yo me hubiera dejado un comentario de odio, la neta. En ese video, alguien llamado Ani Zambrano me dejó lo siguiente: estás bien pendeja, güey. XD. Ese comentario tiene un me gusta. Gracias, Ani. Muchas gracias. Este es uno de mis comentarios favoritos. La verdad, soy fan de este comentario. Me lo dejaron en mi video, el Storytime, donde les platiqué del chico que yo pensé que estaba enamorado de mí, pero que en realidad resultó que era gay. Bueno, Jimena Díaz R me puso: prefiero solo las recetas. No es mala onda, pero me parece una chica muy estúpida. La verdad es que estoy de acuerdo contigo. Ok, este siguiente comentario es uno de mis favoritos porque en este puedo ver lo que muchos de ustedes piensan realmente sobre mí, y honestamente es que yo también estoy un poco de acuerdo con este comentario. Este me lo dejaron en mi video en el que hice el chocolate gigante, el Hershey's. Cristel Soraya Chavac Casreo me puso: eres muy tonta para cocinar sin ofender. Y ese comentario tiene 72 me gustas, amigos. 72. 72 de ustedes vieron ese comentario y dijeron: ay, no mames, sí es cierto. Y no termina ahí. Alguien después le comentó: sí, es verdad. Oigan, y en ese mismo video, Cintia Ramos me dejó un: eres muy vale madres para cocinar. Dos cosas. La primera, sí, estoy de acuerdo contigo. Pero la segunda es que no recuerdo haber hecho un muy mal trabajo cuando hice el chocolate Hershey's gigante. Según yo lo hice bien, entonces ya no sé qué pensar. El video de mi canal que tiene más comentarios horribles es mi video de una semana comiendo con 20 pesos. Así que de este voy a sacar unas joyitas bastante lindas. Este es uno muy sencillo, muy directo, muy al punto. Fátima Luna solo me puso: pendeja. Y después aquí viene una serie de comentarios feos, uno tras otro tras otro. Maite Moreno Torres puso: like si crees que tiene una cara bien fea y arrugada. Afortunadamente ese comentario solo tiene un like, okay. Si no, sí sería mucha destrucción para mi autoestima. Después Ana Luisa Gaitán Elizondo puso: estás muy fea o estás muy vieja. Y después Regina Reina puso: estás bien fea, me das asco. Otro comentario hermoso que hay en mi video de comiendo con 20 pesos durante la semana me lo dejó Linet Vázquez: estás fea, con dientes chuecos, y lo que hiciste sin H y con S está mal. Lo junto porque si no le iba a alcanzar. Tramposa con N. Todo esto tiene mal, o sea, está mal escrito. Like D es tramposa porque no se vale. Con B de B. Tramposa. ¿Cuántos años tienes, Linet Vázquez? ¿Y qué haces dejando estos comentarios tan feos en los canales de las personas? Pero bueno, sí, alguien le comentó: primero aprende a escribir y luego vienes a criticar, pendeja. Y entonces Linet Vázquez le puso: pendeja tú y tu familia, pendejos. Y entonces después Linet Vázquez de nuevo comentó: ahora no sabes con quién te metiste. Yo sí me sé defender, pendeja. Y entonces esta persona le puso: jaja, uy, qué miedo, estúpida. Y
Y entonces Lynette Vázquez puso: estúpida tu mamá pendeja y tu Lala puta. ¿Qué significa Lala puta? Bueno, y entonces esta persona le puso: a que tu mamá es una pendeja, no hacía falta que lo dijeras, no ofendas así a tu mamá, niña mocosa. Y entonces Lynette Vázquez puso: uy sí, ahora. Terriblemente mal escrito el ahora. Tú lo ofendes, uy 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 uy. Puta pendeja, estúpida zorra. Amigos, ¿por qué hacen esto? No dejen estos comentarios. Ok, este también es de mi video de una semana comiendo con 20 pesos. Alguien me puso, Sandy de Rodríguez me puso: eres medio pendeja para hacer de comer. Amigos, si me van a dejar comentarios feos, por favor, escríbanlos bien. En mi video de un día comiendo solo comidas que salen en el mundo de Bob Esponja, Itzia Mariana Cuevas López me dejó un pinche ridícula. Ok, también en ese video está Verónica Rodríguez de La Luz del Topo, o sea, Verónica Darks. Hola. Me puso: te esfuerzas demasiado en proyectar una personalidad que no tienes. XD, no eres Yuya, coma, supéralo, ja, 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 ja. O sea, ¿cómo? ¿No soy Yuya? Todo este tiempo he pensado que soy Yuya y no lo soy. Mi video de un día siendo cruda y vegana, de nuevo me dejaron uno de esos comentarios en los que te halagan pero te insultan, que te dicen cosas bonitas pero a la vez te dicen cosas feas. Este comentario me lo dejó Daniela Broflovsky y dice: me maman tanto tus videos, eres la mejor del mundo, neta. Hasta ahí todo va bien. Después: Sara, eres tan tonta, entre paréntesis, en buen pedo. Ok. Pero no mames, eres bien vergas, corazón, gracias a ti soy vegana. De nada. En mi video de comiendo pollo, que no es pollo, pero que sabía pollo, alguien que no puedo leer su username porque no entiendo qué dice, me puso: siempre se te quema todo, coma, qué puto asco. Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Una de mis partes favoritas de dedicarme a hacer videos en internet es cuando la gente empieza a señalarte partes de tu cuerpo que al parecer están mal, que al parecer no les gustan. Y que tú pensabas que estaban bien, que no tenían nada de malo, ¿ok? Esa parte de mi cuerpo en este caso son mis uñas, ¿ok? Yo no sabía que a tanta gente le causaban tanto conflicto y tanto asco mis uñas, pero al parecer muchos las odian. Les voy a leer los comentarios, ¿ok? En mi último video, que fue en lo que una gordivegana come en una semana de agosto, Nirvana Rose Black me puso: Sara, un consejo, píntate las uñas, no se ve bien así descuidada. Después, en mi video de todo un día comiendo con 30 pesos vegano y saludable, alguien que de username tiene cállese más bien, me puso en mayúsculas: asco de uñas, coma, de resto buen video. Y después, en mi último lo que como en un día, Car Verónica me puso: me gustan tus videos, XD, pero me cargan tus uñas sucias, caga toda la onda. Amigos, ¿en verdad están tan mal? ¿En serio les da tanto asco? Yo no las veo tan mal. Díganme por qué las odian. Y es que yo no las veo sucias, yo no las veo feas, yo no las veo mal, amigos. ¿Por qué las odian? En el video de vegana come huevos después de 3 años, Paola Elizalde me dejó el siguiente comentario: me aburres mucho. Este comentario tiene 48 me gustas. Y después alguien le puso: por dos. Y después alguien me salió a defender: ah, no, no es cierto. Alguien puso: ¿a quién le interesa? Sigue mostrando las tetas, nomás solo para eso sirves. Este comentario tiene 43 me gustas. ¿Cómo es posible eso? En ese video no se me ven las boobies ni siquiera. Y después hay esas personas que de verdad están podridas de su corazón. Por ejemplo, esta persona que es José Espinosa, en mi video del accidente, en el que les platico sobre el accidente en el que casi nos morimos Lore, la Bessy y yo, me dejó el siguiente comentario: por pendeja. ¡Neta, güey! ¡Neta! ¿Quién te hirió tanto? ¡Ah! En ese mismo video, amigos, en ese mismo video en el que les platico que casi me muero, en el que me puse a llorar, traía yo collarín, estaba toda golpeada, Eduardo Casillas lo único que tuvo que decir al respecto fue un: habla bien pendeja la morra. Este es uno de mis comentarios favoritos de toda la historia. Amigos, este no es un comentario de odio, pero me da mucha risa. Es en mi video de un día comiendo solo recetas del canal de Mayre Wink. En ese video sale la Bessy conmigo, acuérdense, ¿ok? Collectors 2006 puso en ese video el siguiente comentario: la Betty es lesbiana. La Betty. ¡Betty! O sea, estoy casi segura que Collectors 2006 quiso decir la Bessy, pero pensó que la Bessy era la Betty, que se llamaba Betty, entonces no sé.
Me parece un comentario muy chistoso. Después, en mi video de vegana come tocino, Fer Pereira me puso: esta vieja es una pendeja, ya ni sabe lo que come. Ese comentario tiene 22 me gustas, amigos, 22 me gustas. Hay 22 personas que están de acuerdo con Fer Pereira, que piensan que soy una pendeja. Gracias. Y bueno, entre todos esos comentarios que la mayoría me dan risa, siempre hay algunos que de verdad me llegan al corazón, me llegan en el alma, de verdad me hieren, me lastiman. Y por ejemplo, este es uno que me hace pensar en que tal vez necesito ayuda profesional de un terapeuta, necesito de algún psicólogo o algo, porque... Ok, se los voy a leer. Irving González López me puso: eres vegana, pero comes mucha comida chatarra. Quieres a alguien, pero si te hace caso te pones nerviosa y te saboteas. ¡Auch! Odias el transporte público, pero no sabes conducir. ¡Auch! ¡Auch! Tomas mucho café, que es un descalcificante, pero no tomas leche. La verdad, sé, no me importa. Y terminó con un: tienes muchos problemas, amiga. ¡Auch! Arráncame la vida de una vez. En el video de 4 pastas veganas que le subí hace 1500 años, la rana Alberto me puso de comentario en mayúsculas: ¡mierda, que sos fea! Casi grito del susto. Gracias. El siguiente comentario que les voy a leer es uno que es un poco grosero con ustedes, amigos, perdónenme. Joana Cortés me puso: pobre niña tonta sin cerebro, ¿quién ve tu canal? Solo estúpidos como tú. Y pues bueno, amigos, para cerrar con broche de oro, les voy a leer uno de mis comentarios favoritos en toda la historia del canal. Alondra Menos me puso: ella es la versión pobre y fea de Robana. Este comentario tiene 2 me gustas. Gracias, Alondra. Está bien, no hay pedo. Arráncame la vida de una vez. Y pues bueno, amigos, hasta aquí llega el video de hoy. Esos ya fueron todos los comentarios de odio que voy a leer en este video. Mi corazón y mi autoestima ya no dan para más. Si leo otro comentario feo, me voy a poner a llorar. Así que hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Espero que ustedes se hayan divertido. Honestamente, yo no me la pasé muy bien, que digamos. Y pues bueno, amigos, antes de terminar con el video, yo sé que este es el video de celebración de los 200.000. Una celebración muy extraña, la verdad. Pero bueno, quería enseñarles que ya me llegó la placa de los 100.000 suscriptores. Y quería esperarme a abrirla con ustedes, porque esta placa es de nosotros. Porque gracias a ustedes es que me llegó esta placa. ¿Qué les parece si la abrimos de una vez? Trae esta cosita que es como para proteger la placa. Y trae esta hoja, esta carta que ya saben. Estoy segura que ya muchas personas se las han leído. Pero prácticamente dice que felicidades por haber llegado a los 100.000 suscriptores. Bla, 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 bla. Y bueno, lo que realmente nos interesa es esto. ¡Ah! Wow. Dice: presentada a No te comas a tu perro por sobrepasar los 100.000 suscriptores. Está muy bonita. Pues bueno, amigos, ese fue nuestro video de hoy. Me puse muy sentimental ahorita. Ahora sí creo que voy a llorar. Muchas gracias a todos los que se han tomado la molestia de suscribirse, de darle me gusta a los videos, de comentar, de compartir, de todo eso. Muchas gracias, en serio. Esta plaquita no estaría aquí en mis manos si no fuera por ustedes. Y se los agradezco mil millones de veces. Gracias, ¿ok? Y pues sí, está muy bonita. Y pues bueno, amigos, ahora sí, eso ya fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si así fue, no olviden dejarme una manita arriba, suscribirse al canal, por favor, no olviden suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ningún video. Y ahora sí, ya fue todo por mi parte. Espero que tengan muy bonito día, tarde, noche, bendiciones, crecimientos, y yo los veo a ustedes en el siguiente video, ¿ok? ¡Bye! Crazy mother.